Bienvenidos. Hoy su programa Recorridos con Jair va a estar en el municipio del Retiro. Estamos en una de estas fondas tradicionales que aún se conservan acá en esta población, en la tienda de Pedro Luis. Su administrador y dueño es en este momento Álvaro Montoya Mejía, que me da mucho gusto, Álvaro, compartir este espacio de Recorridos con Jair en su grata compañía. Muchas gracias, Jair, y qué bueno tenerlos a ustedes por acá en este día. Y ojalá que esto no sea una vez, sino que sea frecuente y se nos manifieste cada vez que quieran. Adelante, que me encanta mucho este programa, porque nos trae muchos recuerdos de nuestros ancestros y nuestra gente de atrás, que les encantaba esta música. Claro que sí, Álvaro. Vamos a hablar un poco inicialmente de su papá, don Pedro Luis Montoya, que fue el fundador de esta fonda. Sí, señor. A ver, ¿qué quiere saber de él? Cuéntenos un poco, don Pedro Luis. Usted, que a él le tocó, me imagino, cuando todavía había que traer aquí la carga en mulas y en bueyes. Bueno, relativamente nosotros nos pasamos para acá y todavía traían la carga en las escaleras de acá del Retiro. Nos traía don Juan Echeverry o Manuel Román. Y ya se fue cambiando la historia y ya lo empezaron a traer en el camión de Glafiro o en el camión de don Evaristo, me parece que era. Sí, de Evaristo Yepes. Y ya la tradición se siguió con ellos. Bueno, ¿qué más tiene? Bueno, Álvaro, hablemos de la decoración tan particular de esta fonda. Ustedes los han sacado en diferentes periódicos, en programas de televisión, porque lo particular es que la fonda está llena de billetes. Sí, relativamente sí. Se empezó en 1981 a colocar billetes. Empezaron dos amigos de él, Hernán Velázquez y Benito Falla. A la gente les pareció novedoso y fueron dándole y llenando el negocio de billetes. Y es más, aún todavía le pegan. Entonces, a la gente el atractivo es eso. Nosotros nos quedamos, pues, uno se queda admirado y la gente que pasa les gusta mucho la decoración y dice, hombre, qué lugar tan agradable. ¿Cuándo podemos venir? Y les digo yo, pues, ya eso es asunto de ustedes, cuando quieran, o si no estoy, o si no estamos, averigüen nuestros teléfonos y nos llaman a la casa, que venimos y con mucho gusto los atendemos. Esta es de las fondas típicas que tenemos en el municipio del Retiro, Antioquia, para cuando ustedes vengan acá a la población, disfruten de un buen trago, de una buena atención, porque Álvaro y su esposa son muy atentos acá. Y esto tiene ya, usted tiene mucha clientela, Álvaro, acá, desde su papá y usted. Estamos, bendito mi Dios, hemos traído una clientela muy buena y a pesar de eso ha crecido mucho también, no me puedo quejar. Todos los días viene gente nueva y se van quedando y se van quedando. E igualmente cuando viene gente a pasear o gente a vivir al Retiro, aquí vienen todos, aquí nos acompañan todos y nos hacen el ratico y nos agrada mucho tenerlos acá en el Retiro. Bueno, están ubicados dos cuadras antes del parque principal por toda la entrada, por la vía peatonalizada que la estamos estrenando. Acá está esta gran fonda en el municipio del Retiro. ¿Usted qué ofrece acá, aparte del licor? Bueno, nosotros ofrecemos los licores, cerveza, aguardiente, ron, whisky, brandy, y ya, por ejemplo, si hay alguna otra cosa, alguien quiere algo diferente, hombre, que vamos a hacer un cumpleaños, se le hace la decoración. Se le consigue si no traen la torta, se les consigue la tortica y se les hace también, se les pone la música, se les pone todo y se les organiza todo el evento prácticamente. Bueno, demos entonces los números telefónicos para que se comuniquen con ustedes. Bueno, el teléfono de mi señor es 311-362-8147 y el de Álvaro, o sea, el mío es 300-826-3455. 300-826-3455. 3455, sí, señor. Esos son los celulares de nosotros.
Y pues digamos el número de la casa es 541-1237, por si de pronto uno, como a veces yo apago mi celular, no lo apago, le mermo el volumen y lo dejo por ahí en cualquier parte en la casa o aquí en el negocio, entonces muchas veces no nos consiguen fácil, pues, o sea, no nos encontramos así, pero llega uno y encuentra la llamada y empieza uno a devolver llamadas a ver qué se ofrece. Bueno, Álvaro, invitemos entonces a nuestros televidentes, porque vamos acá en su fonda, con su permiso, a grabar un extraordinario trío y dueto de la ciudad de Medellín, que no, yo sé que va a ser del agrado de cada uno de nuestros televidentes. Bueno, yo les invito a todos los que vean el programa, que cuando puedan arrimen a la tienda de Pedro Luis, y si alguien tiene alguna inquietud o algo, o desea participar con el amigo Jair, lo pueden hacer y a la orden, con mucho gusto. Aquí estamos, las puertas están abiertas para todo el mundo. Yo no, pues no solamente está decorado con billetes, sino que veo por ahí muchas viejas en pelota. Las palomitas no pueden faltar, Jair, es lo que no falte. Por ahí faltan otras para acomodar, que las tengo guardaditas, las tengo en reserva. Y afiches de películas viejas. A ver, todos son de películas. Anteriormente se veían cuando estaban sin tanto billete. Hasta que llegó un amigo y los vio tapados y me dijo: Álvaro, hay más plata en los afiches que en la plata que tienen. Y le dije: Yo no me puedo poner a pelear con los clientes. Donde lo quieran pegar, que lo va a pegar allí, que lo va a pegar donde quiera. Entonces se los dejó pegar donde les provoque. No han tapado esas nalgas de las dos viejas de Oakley porque no lo he dejado, pero les ha provocado tirar los billetes allá. Hasta me han ofrecido hasta 50 mil pesos. No, señor. Por las dos. Ah, es que tienen la nalga con la arena. La tierrita es muy bella. Le digo, bueno, quitáselas. Sí. ¿Qué algo más, Javier? ¿Qué otra cosa? Ah, listo, vamos. Vamos a disfrutar entonces con la agrupación que tenemos en esta tarde. Muy bueno, y felicitaciones para ellos. Fue un trío muy fenomenal. Muchas gracias y por aquí los espero nuevamente. Que los vuelvan a llamar cuando sea y cuando quieran. Por los ojos y llega hasta el corazón. Amor.
espero que tú quieras como yo quiero. Olvidar es mejor, tarde has venido. Has conseguido al fin de mi olvido. Seguimos adelante con su programa Recorridos con Jair en las diferentes poblaciones donde nos están sintonizando cada 8 días. Muchísimas gracias. Y ahí se dan cuenta ustedes de la calidad de los artistas que traemos a nuestro programa. Doña Amparo Yarse, la quiero felicitar de verdad con estos temas que nos ha regalado y todavía faltan muchos más. Extraordinaria su voz, ese talento y su grupo de acompañantes. Muchas gracias, don Jair. Para mí también es un placer poder llegar hasta acá, porque este lugar no lo conocía, y más el establecimiento que maneja don Álvaro, su grata compañía, sus atenciones, todo es para nosotros, es un placer. Quiero decirle que nunca es tarde, ¿no? Y que posiblemente si hay la oportunidad volveremos a estar. Claro que sí, acá las puertas están abiertas. Hablemos un poco, doña Amparo, de su trayectoria. Usted estuvo varios años cantando, luego paró y ahora pues vemos, y de verdad que muchas felicitaciones. Muchísimas gracias, don Jair. En un tiempo estuve integrando el trío Rondel, después, bueno, terminó por morir uno de los integrantes. Después estuve en el coro de la universidad, formado por don Ramón Vázquez. Después volvimos a cantar con don Uriel. Interrumpimos otro tiempo y ahora de nuevo con don Uriel y don Guillermo.
estamos integrando este grupo y Dios quiera que a las personas les guste, que sea del agrado de todos los oyentes y de todos los televidentes. Yo sé que sí, es del agrado de cada uno de nuestros televidentes. Le cuento, doña Amparo, que este programa se ve en más de 40 canales en todo el departamento de Antioquia y estamos a través de las diferentes redes sociales y de verdad que extraordinario lo que estamos apreciando en esta oportunidad. Muchas gracias. A Dios primeramente, gracias también, porque son talentos que se nos fue dado de Él. Nosotros humanamente, pues yo siento que nosotros no tenemos nada, que todo es prestado por Dios. Ya por último, ¿por qué no nos da los contactos para que los lleven a sus fiestas, a sus reuniones sociales? Sí, don Jair, está nuestro teléfono, el teléfono de don Guillermo, 314-779-1369. Está mi número 312-233-4541. Claro que sí, vamos a seguir disfrutando con más temas y ahora hablamos con don Guillermo Sepúlveda para que nos cuente también la experiencia acá con esta gran agrupación. Thank you.
alma, con toda mi alma. Extraordinaria la agrupación que estamos apreciando en esta oportunidad. Estamos en la fonda de Pedro Luis, a dos cuadras del parque principal en el municipio del Retiro, Antioquia. Acá en esta fonda usted encuentra de todo y una grata compañía y una buena atención. Don Guillermo Sepúlveda, también integrante del trío nocturnal, con el saludo de bienvenida, don Guillermo. Qué gusto tenerlo a través de nuestro programa. Muchas gracias, me place mucho poder compartir con ustedes en esta buena programación que ustedes hacen. Sí, soy Guillermo Sepúlveda realmente. Yo también tuve una trayectoria donde pude tener la satisfacción de cantar con ese famoso Pacho Bedoya, que era el dueto Espinosa y Bedoya. Pude llegar a ser la primera voz a él un tiempo. Pertenezco al CAN, sitio de la cooperativa, pues, que hace mucho tiempo existe, desde el 64. Queremos que pronto nos recuerden, aún estamos por allá en San Joaquín. Y ahora me da mucho gusto poder cantar con la dama Amparo Yarse y con Uriel Otálvaro, que conformamos el trío nocturnal. Aparte del instrumento con que nos está acompañando hoy, ¿qué otros instrumentos sabe ejecutar usted? Pues así como de percusión, el güiro, la guacharaca, y no diría que más, porque otras cosas serían como un poquito zapoteadas. Bueno, pero Leo, la forma del requinto es un requinto especial. Es una guitarra. Sí, con forma de requinto. Es una guitarra marcante. Más grande. Sí, tiene como un tamaño un poquito más grande que la normal, ¿cierto? Pero realmente, pues sí, porque hay otra guitarra que tengo por allá de concierto que no alcancé a traerla, pero sí, con las dos me voy defendiendo siempre. ¿Y empezó desde niño con la música?
Yo empecé desde la edad de, pudiéramos decir, de 20 años. Yo tengo más de 50 años, prácticamente 50 años de estar ejecutando pues la música. Don Guillermo, qué gusto de verdad tenerlo a través de nuestro programa, y demos nuevamente los números telefónicos y podemos seguir con más temas de los que nos tienen ustedes preparados. Con mucho gusto. Mi número, ya lo había dicho Amparo, les recuerdo, es 314-779-1369. Les recuerdo también que pertenecemos a Simpro, el cual estamos muy orgullosos porque realmente nos ha servido mucho. No me escribas, yo prefiero no tener noticias tuyas, tengo miedo. Lo que he sufrido desde el día en que te puse, cuando vi que ya no estabas y que sola me encontré, tuve rabia, tuve pena, y hace lo que hubiera hecho, y esa noche de tristeza y de dolor me borraché. Desde entonces he intentado deshacerme tus recuerdos, para enfrente de mi pecho matar este grande amor. Pero inútil, trataba por olvidarte y como brazo te clavabas en mi pobre corazón. He llenado las paredes del cuerpo con tus retratos y tus cartas, las primeras, las que me solías mandar, todavía las conservo porque en ella me decía que capaz de mi cariño. En el momento que más triste me encontraba, añorando tus recuerdos, una carta recibí. Cuando vi que era tu letra, tuve miedo de leerla. Y temblorosa, sin haber abierto el sobre, dichosa.
que eternos sufrimientos ya pasados, muy feliz a tu lado y orgulloso eternamente vivirás, preciosa, con el perfume de tu amor brindado a mi alma que se encontrará muy dichosa. Y no poderlo apagar, constancia de delirar, amar hasta lo imposible, en la pena más horrible, amar para no olvidar. Y no poderlo apagar, constancia de delirar, amar hasta lo imposible, en la pena más horrible, amar para no olvidar, vivir con enamorados, por entre nieves perdido, dar acaso hasta la vida, porque yo te quiero así. Después volver a morir, eso se llama vivir por una mujer querida. Saber en la vida de otras caricias que no sean las tuyas. Yo te idolatro, vida de mi vida. Todas las noches sueño que me arrullas. Cuando despierto me siento más tuya. Y te he vendido bien de mi vida. Qué bien se vive cuando se ama mucho. También se sufre, se gime y se llora, pero no importa si hay mucho cariño cuando se tiene algún ser que se adora. Yo no quiero saber en la vida de otras caricias que no sean las tuyas. Yo te idolatro, vida de mi vida. Todas las noches sueño que me arrullas. Cuando despierto me siento más tuya. Y te he vendido bien de mi vida. Qué bien se vive cuando se ama mucho. También se sufre, se gime y se llora, pero no importa si hay mucho cariño cuando se tiene algún ser que se adora. Thank you.
Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. En estos dos años vamos a iniciar la inversión en vías más grande en la historia del Retiro. Más de 30 mil millones de pesos en vías urbanas, a punta de gestión de los aliados. En vías urbanas vamos a intervenir 10 kilómetros de corredores viales. También estamos apuntando fuertemente al tema de las vías para el campo. Allá en 2017 vamos a alcanzar 3 kilómetros de placahuellas. Le hacemos mantenimiento a todas las vías rurales porque tienen mucha relación con la productividad del campesino, pero estamos haciendo una gran apuesta de región con la gobernación de Antioquia para seguir haciendo cosas extraordinarias que nunca se habían hecho, para pensar en grande. Alcaldía del Retiro. Juntos construimos un municipio mejor. Camilo Botero, alcalde. STL Soluciones Integrales le ofrece servicios en derecho administrativo, civil, comercial, familia, laboral, penal, seguros de autos y motos, pólizas de salud empresariales, vida y hogar, con todas las aseguradoras, trámites jurídicos, acciones de tutela, derechos de petición, denuncias ante superintendencias, sala de negocios y los mejores proyectos inmobiliarios del Oriente Antioqueño, asesorados por la doctora Vanessa Ateburtúa Zapata y el doctor Sebastián Tomón López y un grupo de expertos. Atención de lunes a viernes, 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde, sábados 9 de la mañana a 12 del mediodía. Teléfonos 563-3843, 320-516-6984. Estamos ubicados en la calle 47, número 5137, Río Negro, Antioquia. Sutra Retiro, gente amable. Bienvenido, siéntase cómodo. 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas: La Ceja, Río Negro, Medellín, El Retiro. Además, ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Sotra Retiro implementa beneficios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente hacia su lugar de trabajo, descuentos especiales para personas en tratamientos médicos y sus acompañantes. Todo eso a su alcance para brindarle una grata experiencia al usar nuestros servicios. Sotra Retiro, gente amable.